Vamos a comenzar, si les parece, la sesión segunda de este seminario. Y hoy vamos a tener que traer acá varios hilos de los ya expuestos ayer. Ayer el título general de la sesión era Los hechos y los mitos a propósito de la religión, porque yo pretendía que se quedaran ustedes con algunas ideas centrales de qué tenemos que entender por una forma religiosa, qué son. Y hoy toca más bien hablar de la relativa variedad de las formas religiosas. Y dejaremos para el último día el tipo de consideración que pueda resultar más adecuada para entender las formas religiosas y cómo éstas han ido variando. Ana Laura Santamaría, que es la responsable de esta invitación y de la elección de tema, antes de iniciar el seminario me ha llevado a hacer un programa de radio. Y en este programa de radio ha salido un tema que quizá me pueda servir de enganche para estructurar de una manera distinta a como lo traía de todas maneras pensada la intervención de hoy, cuyo esquema de todas maneras paso a relatarles y luego les cuento en qué va a consistir la relativa variación. Pero como siempre yo esto de estar sentada, o sea, está bien, ¿no? Pero me aburro y a ver qué hago aquí y ya. Bien. Ayer, recuerden, decíamos, sobre todo hemos de contemplar las religiones como no simplemente colección de creencias. Una religión no es una colección de creencias. Esto es normalmente como unas religiones se interrogan a otras y tienden a verse. Cuando las religiones adquieren cierta autoconciencia, lo que hacen es contemplar a las otras como una especie de colección de creencias discordantes de las propias. Ellos creen, nosotros creemos. Sin embargo, no es la mejor manera de consolidar una religión y les proponía una terminología distinta, una conceptología distinta, a saber, las religiones son conjuntos prácticos. El asunto es, si siendo conjuntos prácticos, son homogéneas o no. Esto es, si todas las religiones se parecen entre sí o realmente son bastante divergentes entre sí, de tal manera que pudiéramos pensar, tienen un gran parecido, pero con todo son bastante divergentes, unas de otras. Y las formas religiosas han dado origen a formas realmente muy notables, muy divergentes unas de otras. Y lo que veremos es lo siguiente. Hay notables divergencias entre unas formas religiosas u otras, pero todas las religiones tienen una finalidad parecida y esto las hace relativamente homogéneas. Les decía ayer que siempre hay dos cosas en una religión, que son los dioses y las leyes. Así que vamos a tomarlo ahí por la pregunta que me hizo Ana Laura y a través de la cual voy a lanzar el hilo, que es esta. Todas las religiones se vacían de las leyes o no. A ver si lo expreso de un modo más afinado a lo que quiero decir. Vamos a ir a los códigos muy antiguos, de los que tengamos registro. Voy a tomar como ejemplo uno que conocemos muy bien, que es el que nos aparece en Génesis, los 10 mandamientos. Es un código de conducta. Y voy a tomar otro que conocemos quizá un poco peor, el código de Hammurabi. Y voy a utilizar estos dos códigos para intentar poner en claro qué es lo que quiero transmitirles. Recuerdan los 10 mandamientos porque a todos nos los han enseñado.
Pero les pido que recuerden no la versión cristiana de los 10 mandamientos, sino la versión judía, es decir, la versión original de los 10 mandamientos. De tal modo que empezamos por el primero y se les ocurrirá aquello de amarás a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es. El primero es no tendrás otro Dios que a mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo es que el nombre de Dios no se puede pronunciar. Los cuatro primeros mandamientos tratan de Dios. Y los otros ya tratan de, digamos, no hay que matar, hay que obedecer a los padres, no hay que calumniar, no hay que cometer adulterio, no hay que robar, no hay que envidiar. Si ustedes leen la lista de los 10 mandamientos que viene en la Biblia, son 10 porque alguien, quien sea, ha querido recordar bien, mediante la estructura de la década, que se recuerden bien esos 10 mandamientos. Es decir, es una estructura que sirve para que los recordemos bien. Hay 10 mandamientos y si miran la estructura cristiana, siempre, como nos falta un mandamiento, que es no te harás imágenes de mí, y ese lo hemos suprimido, desde el punto de vista judío todos somos idólatras, además de paganos, porque hacemos imágenes de Dios, que está radical y absolutamente prohibido. Es más, no cabe hacer imágenes ni de Dios, ni de nada de lo que camina sobre la tierra, ni de nada que ande por las aguas. No te hagas imágenes. Es un mandamiento absoluto en el judaísmo. No te hagas imágenes. ¿Qué hace? Este mandamiento pasa entero al Islam. No te hagas imágenes. Es la prohibición realmente de significar mediante imágenes, calculando que si tú te haces imágenes, la tentación de la idolatría te acecha inmediatamente. Recuerden la historia del becerro de oro. Porque el judaísmo pone el momento fundacional al lado del momento del caos. Y dice, mientras Moisés estaba en la cumbre y Dios le estaba dando sus mandatos, el pueblo, por el contrario, se construyó un ídolo. Hizo un becerro. Lo sacó en profesión, danzó para él, le cantó y lo trató como a un dios y se encomendaron a ese dios. Recuerden cómo es la reacción de Moisés. Primero Moisés va, rompe las tablas de la ley y después amablemente Dios hace que se abra la tierra y se coma a todos los que están con el becerro. Digamos una cosa así muy misericordiosa en esa parte en particular. Es decir, las religiones, cuando quieren dejar algo claro, digamos que no ahorran recursos, evidentemente. Entonces, no te debes hacer imágenes porque puedes tener la tentación de adorarlas. Este es un mandamiento enorme, del que hablaremos todavía otra vez hoy. Como a nosotros nos falta ese mandamiento, en realidad nosotros tenemos 9. Cosas, sí, sí. Nosotros tenemos 9 porque nos falta el de no te hagas imágenes. ¿Por qué lo hemos sustituido? Nos hemos inventado un 9º mandamiento francamente ridículo. Perdonen que lo diga, pero es que lo es así. Es, no tendrás ni pensamientos ni deseos impuros. Entendiendo que impuro es solo lo que tiene que ver con el sexo. Y además, ¿cómo no vas a tener pensamientos? Basta que te digan que no los tengas para que tengas que pensar en que no los tienes que tener. El pensamiento es así. Tú no le puedes marcar el marco de referencia y decir, mira, ¿ves esto? No lo pienses. Y eso produce una gran inquietud, pero solo a ciertas edades. Después ya a la gente se le pasa ese tipo de inquietud y empieza a tener inquietudes distintas. Pero ¿por qué tenemos ese mandamiento tan extravagante?
Porque verdaderamente se ha descolgado uno que sí que estaba perfectamente puesto en su sitio, el mandamiento judío de no te hagas imágenes ni de Dios, ni de ti mismo, ni de ningún animal, ni de esté ese animal sobre la tierra o en el fondo del agua, nada se puede representar. ¿Por qué? Es decir, los mandamientos que tienen que ver con Dios son claros. Es decir, yo soy tu Dios, he hecho una alianza contigo, no tendrás otro Dios que yo. Mi nombre no se puede representar. No se te ocurra hacerte imágenes de mí ni de nada más. Santifica el sábado. El sábado no puedes hacer nada. Y luego ya empiezan los mandamientos que te ponen en relación con los demás. No mates, respeta a tus padres y ayúdalos en su vejez, no cometas adulterio, no robes, no calumnies y no envidies. ¿Qué permiten todos estos mandamientos? Permiten que exista una sociedad bien ordenada. Si se fijan, si cualquiera de ellos desaparece, aparece el caos social. Ninguna sociedad puede tolerar la violencia interna. De ahí el mandamiento evidente de no matar. Ninguna sociedad ha tolerado nunca el sexo desordenado, de cualquiera con cualquiera cuando quiera. Imposible. El sexo está absolutamente normado porque asegura nada menos que el sistema de las herencias. Aparte de del predominio viril, pero eso ya es otro asunto. El sexo, por lo tanto, está normado. Ninguna sociedad puede admitir que no haya seguridad en los bienes. Tus bienes tienen que ser tuyos y otro no te los tiene que poder quitar. Ninguna sociedad puede tolerar la calumnia, porque la calumnia es un enorme disolvente social. Si tú mientes sobre otro, entendiendo por calumniar cuando tú acusas a otro de algo tan grave que el otro merecería un castigo por ello. Es decir, calumniar no es mentir. Mentir es una cosa y calumniar es otra. Lo que el mandamiento dice es que no calumnies, no que no mientas. Y después dice que no envidies. Este es un mandamiento muy difícil, pero lo dice clarísimamente el décimo. No quieras la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ni su vaca, ni su burro, ni su mula, ni nada que sea suyo. Tú tienes lo tuyo, tu prójimo tiene lo suyo. La envidia es el máximo disolvente social, porque produce inmediatamente enfrentamiento y ganas de tener lo que otro tiene y quitárselo. Es, por así decir, el motor de cualquier conducta inapropiada. O hay que disuadir la envidia al máximo y ponerla entre los grandes mandamientos. ¿Qué es lo que aprende alguien cuando aprende todos estos mandamientos? Aprende un compendio bastante bien hecho de toda la ley. ¿Qué es la ley? La ley es esto. Y es un compendio bastante bien hecho. ¿Por qué? Porque en este texto encontramos compendiadas normas que en otras sociedades no nos aparecen tan bien clasificadas ni tan bien ordenadas. Y estoy hablando de sociedades contemporáneas o previas a la sociedad que estabiliza estos 10 mandatos. 10 mandatos de los cuales, como les digo, 4 individualizan a Dios, pero al individualizar a Dios, individualizan al pueblo que ha firmado el acuerdo con Dios. Y son los términos del acuerdo. Me consagrarás un día, no tendrás imágenes de mí, no pronunciarás mi nombre y yo soy el único Dios que tú tienes. A partir de ahí, ¿cómo os tenéis que portar los unos con los otros? Respetad a los padres, no matéis, no adulteréis, no robéis, no calumniéis, no envidiéis. Son todos los mandamientos que permiten, si se llevan a término, llevar adelante una vida relativamente exitosa para un grupo social. Cualquier grupo social que deje que la envidia
campe a sus anchas, que no disuada y castigue la violencia, que no norme el sexo, por lo menos entre los pueblos antiguos, que no impida el robo. Si todo eso no se hace, entonces simplemente es que lo que ocurre es el caos social. Por tanto, lo que está compendiado en los 10 mandamientos son unos mandatos que serían aparentemente religiosos, que son los que tienen que ver con Dios, y otros que serían civiles y penales. Es decir, ¿cómo nos tenemos que portar unos con otros? Porque si no, ¿qué? Lo que no aparece en esa década, en esos 10, va a aparecer en todos los libros normativos de la Biblia, sobre todo la que se llama la segunda ley, la deuteronómica, la segunda ley. Porque allí nos van a aparecer el sistema penal que mantiene vigentes esos preceptos. ¿Qué pasa con el hijo que no respeta a sus padres? No lo va a decir ese trozo, pero te lo va a decir otro y va a decir: si unos padres tienen un hijo que no les obedece y además no hace caso de sus consejos, entonces pueden sacarlo a las puertas de la ciudad y preguntar a los ancianos allí reunidos y decirles: este hijo nuestro no nos obedece, anda haciendo lo que quiere. Y entonces los ancianos lo condenarán para que sea muerto a pedradas. Es decir, el cuarto mandamiento no te lo va a reclamar Dios. Te lo van a reclamar los ancianos que se sientan en el tribunal a la puerta de la ciudad. En cuanto al adulterio, si una mujer adulterare, que la saquen y la lapiden. En cuanto al robo, si uno roba, que le corten una mano o las dos o un pie, o depende de lo que robe, ya quien haya robado. En cuanto a la calumnia, si te calumnia por esto, que le hagan lo que le hubiera caído a él por haberlo dicho. Disuadir de la envidia no es tan fácil. Tú no puedes castigar a alguien por ser envidioso, simplemente. Pero ahí está la extraordinaria historia del rey David, que quiere a una mujer que es de otro, a Betsabé, y donde está tematizada el mal deseo. ¿Por qué no hay que tener mal deseo? Porque Dios odia que los tengas. Ese sí que aparece como el pecado que Dios mismo reclamará. ¿Cómo? ¿Qué pasa si pecas? Si eres impuro, estás en peligro. Si violas cualquiera de estas leyes, tienes potestades que las pondrán en vigencia, porque hay un derecho penal que cumple esos preceptos, los hace cumplir. ¿Qué pasa cuando no van a ser los ancianos de la ciudad los que te puedan juzgar? Entonces Dios castigará el pecado en ti, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación. Porque Dios sabe castigar. Y lo que va a hacer es castigar. La primera es, vean, la responsabilidad no es individual. En tus hijos, en los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación. ¿Qué han hecho los hijos? ¿Ser tus hijos te parece poco? El pecado es tal que no es individual. Y en estos sistemas muy, muy arcaicos, el delito es tal que puede no haber sido pretendido y ser, sin embargo, igualmente delito. Por ejemplo, les decía, vamos a poner esto al lado de codificaciones muy antiguas, que vengan de una etiología similar, el código de Hammurabi, por ejemplo. Vean, es mucho más pormenorizado, no nos va a dar esa extraordinaria síntesis de los 6 mandamientos, los 5 sociales
y nos dirá, por ejemplo, si un arquitecto hace una casa y esta casa se cae y la casa al caer mata al hijo del dueño de la casa, que maten al hijo del arquitecto. Si una joven, andando en las fiestas de los dioses y siendo virgen, hija de un señor, es tomada y violada por otro señor, que cojan a la hija de ese señor y la violen. Si, ¿qué es lo que se va a buscar? La estricta propiedad conmutativa. La ley es taliónica y el origen de toda ley es el talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, sangre por sangre, vida por vida. Esta es la ley, se nos dice varias veces en la Biblia, y esto cumplirás. ¿Qué pedirás? Un ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida, sangre por sangre. Más el quinto, porque tú no iniciaste la acción. Quien inicia la acción pone el mal. Por lo tanto, la ley del talión no es suficientemente justa. Si tú pierdes un ojo, tú no lo querías perder. El que te ha sacado un ojo perderá un ojo y algo más, porque inició la acción. Tú no estabas allí pretendiendo perder un ojo. No basta con que sea estrictamente conmutativa. ¿Qué es la balanza? La balanza es la forma de la justicia ella misma. Y la balanza para los egipcios, con los cuales los israelitas nos dicen, hemos tenido mucho contacto. La balanza es una diosa ella misma, es la diosa Maat. La ley está en el medio de la religión. ¿Pero por qué? Porque la ley tiene que ser asegurada por los dioses. Esto es, ¿cómo nos aseguramos del cumplimiento de una ley cuando la comunidad no puede hacer que se cumpla? Los dioses harán que se cumpla. Los reyes, que son los delegados de los dioses para hacer que se cumpla la ley. ¿Cómo cumplen los reyes? Código de Hammurabi. ¿Quién le da el código al rey? El dios. La estela nos presenta al dios sentado, al rey de pie, y el dios le va a dar el código y le dice por qué. Si quieres vivir en paz con tus cabezas negras, el nombre del pueblo, sobre la tierra, entonces vas a cumplir mi ley. Y esta ley te la doy y te la doy ahora. Y empieza toda la enunciación de la ley, de la cual les he explicado dos ejemplos para que simplemente vean hasta qué punto ese derecho es conmutativo. No crean que todo el derecho es así, es sumamente sensato el código de Hammurabi. Pero como es conmutativo y como no implica la intencionalidad, pues entonces, claro, castiga delitos con independencia de que la persona castigada sea la que lo ha realizado. Eso no importa tanto. ¿Qué pasa con este código? Al principio dice, quien lo enuncia quien puede, lo enuncia un dios. ¿A quien lo enuncia? ¿A quien debe hacerlo cumplir? A un rey. Luego se enuncia el código completo, que es sumamente interesante, y después está la advertencia. Si cumples estas leyes, te mantendrás sobre la tierra. Tus cabezas negras prosperarán, sus campos darán fruto, sus casas estarán habitadas. Pero si no las cumples, te borraré de entre los pueblos de la tierra. Se perderá de ti cualquier memoria. No serás nada. Esa es siempre la amenaza, porque la ley es la ley de un pueblo. Y el pueblo es el que tiene que pervivir. Y pervive porque cumple la ley. Hay que cumplir la ley porque la ley es la garantía. Por lo tanto, hay dos grandes sistemas que, digamos, aseguran la vida. Uno es el sistema de pureza, del que ya hablamos ayer, y otro es la ley. El sistema de pureza se quedó todavía dentro de los templos. Me explico. Piensen que se empezó a producir una emigración.
las leyes empezaron a salir de los templos. Es de esto de lo que quiero que hablemos ahora. Durante todas las codificaciones arcaicas, los dioses exigen la ley y los dioses garantizan el cumplimiento de la ley. De tal manera que siempre nos va a aparecer un dios enunciador de la ley. Esta ley fue enunciada por Dios. Da igual el dios, pero está Dios detrás de la ley. Sin embargo, en un momento determinado y cerca del tiempo eje, nos empiezan a aparecer leyes que no están aseguradas por Dios. Por ejemplo, piensen en todo el derecho romano, las 12 tablas. Obviamente se dice Júpiter que vela por los dioses que quieren que, pero allí nos va a aparecer una ley, por así decir, donde la referencia divina es mucho menos tenue. En realidad, las cosas que les importan a los dioses están mucho más vinculadas a los propios ritos de los dioses que a lo que tengan que hacer los seres humanos entre sí. Por así decirlo, pertenecerán mucho más a los cuatro primeros mandamientos. ¿Cuáles son los ritos? ¿Quién ha de hacerlos? ¿Cómo se tiene la pureza para hacerlos? ¿Qué ayunos hay que hacer? ¿Cómo han de ser observadas las víctimas sacrificiales? ¿Qué características tienen que tener? Toda una serie de legislación muy menuda sobre cómo hay que tratar a los dioses. Pero el derecho civil es el derecho civil. Si un propietario tiene un campo y entonces otro le mueve los mojones, o bien, si yo edifico una casa y entonces vendo la mitad, voy a entrar en un sistema mucho más pormenorizado y, por así decir, menos divinizado de derecho. Y esa es la enorme novedad romana. Es como si de pronto todo ese aval enorme de la religión a la ley no fuera necesario porque la ley se hubiera hecho ella tan importante que hubiera podido salir del templo y ponerse en el ágora para ser cumplida igualmente. Y ahora es cuando me meto donde Ana Laura decía hoy. Hay dos cosas importantes aquí. Una, ¿recuerdan? Que una de las frases que todos hemos oído es una de Dostoyevski en Los hermanos Karamazov, cuando dice, si Dios no existe, todo está permitido. Es una frase que hemos oído y que conocemos y que no es que tenga demasiado sentido. Me explico. Imagínense que ustedes van, desvalijan ampliamente una vivienda y puestos ante el juez dicen, es que yo como soy ateo, pues pienso que Dios no existe y por tanto que todo está permitido. De ahí que mis desvalijamientos tengan que ser calculados como una cosa que a mí me ocurre por las creencias que yo tengo sobre este particular. No creo que ningún juez les admitiera jamás semejante razón. Dios no se sabe si existe o no existe, pero el Código Civil existe, vaya si existe, y el Código Penal existe. Y están ahí para algo. Incluso existe en algunos sitios la ley de aguas. Pongamos por caso, las leyes pueden llegar a ser muy pormenorizadas y desde luego no quedan suspendidas por el hecho de que Dios exista o no exista. Están ahí. Pero ¿qué pasa? Que ya no necesitan la sanción divina. Para nada necesitan las leyes la sanción divina, las leyes son humanas. Entonces, ¿dónde está la justicia? Dice, emigró de los cielos y se aposentó entre nosotros. Y nos la administramos unos a otros con prudencia. Para portarnos bien, digamos, ya no necesitamos a los dioses. Pero ¿por qué dice entonces Dostoyevski que si Dios no existe todo está permitido? ¿Qué quiere decir? Quiere decir algo tan evidente por lo demás. Dice, el único fundamento de la ley tendría que ser absoluto
Si el absoluto no le puede dar fundamento, entonces la ley siempre es una construcción humana. Dice, vale, humana, pero muy firme. Humana como tantas cosas, incluida la úlcera de estómago, que también es humana. Por supuesto que las leyes son humanas. Esto cambia las cosas, pero esto no es de ayer. Esto ya lo hace el derecho romano. Es decir, ya hay una sociedad sumamente exitosa, una sociedad imperial, que saca la ley del templo y la pone en otro sitio y dice que la respetabilidad de la ley es tal que será demandada por quien puede hacerlo, y está empezando a separar las cosas que tienen que ver con los dioses de las cosas que tienen que ver con la ley. Si esto sucede, ¿qué le queda a la religión? Los sistemas de pureza, obviamente. Estos no se pueden convertir en derecho. La impureza o no, no puedes convertirla en derecho. La fortuna o no, tampoco. La suerte, la baraka, el mana. Esto no se atiene a derecho. Es una historia más antigua, antropológicamente mucho más antigua. ¿La invalida el derecho? No, no en ninguna sociedad antigua. Mantiene dos. Uno será el ámbito de la luz y otro será el ámbito de las sombras. Última mención, creo, de Ana Laura. ¿De dónde viene todo esto? Viene de que, como les digo, me hizo ir a un programa de radio y me sacó el ejemplo de Antígona, ¿no? Antígona es este personaje de la tragedia griega, Sófocles. Los personajes de la tragedia griega los desarrollaron muchos trágicos, pero algunos lo hicieron de una forma tan emblemática que recordamos una obra donde dice este personaje queda mejor expresado. Es el caso de la Antígona de Sófocles. La Antígona de Sófocles, recuerden, tiene un problema. Ella es hermana de dos guerreros, Eteocles y Poliniques. Los dos guerreros han muerto, se han matado uno a otro, entre dos hermanos. Uno defendiendo la ciudad, otro atacando la ciudad. El rey de la ciudad dice, el que murió defendiendo a la ciudad, que se le hagan todas las honras fúnebres, que tenga todos los funerales correctos. El que por el contrario la atacó, que se le deje que se pudra y que se lo coman los pájaros de mal agüero. Y que todo el mundo pueda ver cómo se va corrompiendo y se lo van comiendo, que sea pasto de las fieras. Pero ella es hermana de los dos. Y su problema es, yo no puedo dejar a mi hermano insepulto, porque hay una ley más antigua que me dice, es tu hermano, tienes que darle sepultura. Antígona sale y sepulta a su hermano. Cuando ha realizado esto, es convocada ante el tribunal del rey, que le dice, ¿por qué has hecho esto? Y ella invoca que hay dos leyes. Y dice, lo he hecho porque no creí que tú fueras a ser tan soberbio que te opusieras a los decretos de los dioses más antiguos, de los dioses de abajo, que no son de hoy ni de ayer esas leyes, que viven desde siempre, que nadie sabe cuándo aparecieron esas leyes. Hay unas leyes de lo público que se sabe cuándo aparecieron, las hemos pactado entre nosotros, y hay unas leyes que son más antiguas. En esas leyes está la pureza, la impureza, el mana, el on, todos esos principios que tienen que ver con los rituales lustrales, con el recuperar la baraka, con un tipo de apuntar a un sentido del mundo que siempre se nos va a escapar. La ley, por lo tanto, es pública. ¿Cómo se castiga lo que tenga que ver con esto? Fíjense, ¿cómo aparece la idea de la vida que no termina? ¿Y hasta qué punto está justificada por el castigo? Si nosotros miramos los libros de los muertos egipcios, observaremos que hay una evolución en el libro de los muertos. Al principio, el libro de los muertos simplemente son
como a veces son el Rig Veda, cánticos o invocaciones de dioses para que te ayuden durante el tránsito por una región oscura. Y más tarde aparece el juicio. Llegarás a un lugar donde pesarán tu corazón. En un lado de la balanza estará tu corazón y en el otro una pluma. Y si tu corazón pesa más que la pluma, entonces serás enviado a un sitio donde te devorarán. La vida eterna tiene mucho que ver con castigar lo que no ha podido ser castigado. Y de hecho, la noción de vida eterna tiene un aspecto terrorífico en muchas de las religiones que mantienen que existe. La vida eterna es una cosa donde en Egipto está claro, es meter la idea de que va a haber un juicio. ¿Y qué tiene que hacer el muerto? Justificarse. A nadie herí, ayudé a todos, di de comer a la viuda, le di al pobre lo suyo, no robé nada, no quité nada a otro, no hice, empieza toda una sucesión. Lo que pasa es que una sucesión con un poco de truco. Es decir, la gente se compra un libro de los muertos y se hace enterrar con él. Y se supone que lo lee. Es decir, que aunque hayan hecho varias de estas cosas, da la impresión de que aquellos dioses no van a tener un registro demasiado exacto. Se pueden dejar engañar. Pero nuestros dioses ya no se dejan engañar. El dios monoteísta es omnisciente. Lo sabe absolutamente todo. Mejor que nosotros, además. Luego, la posibilidad que tenemos de engañar a nuestro dios es bastante menor que la posibilidad que tiene un egipcio de engañar a sus dioses. Mire, un egipcio, ya no les digo, pero los púnicos, estos eran definitivamente una de las leyes religiosas, era matar al primer hijo, sacrificarlo cuando era infante. Y los propios historiadores antiguos nos dicen, a veces mataban en efecto a su primer hijo, pero a veces, como eran gente realmente muy poco honrada, le ponían una venda en los ojos al dios para que no vieran que estaban matando a otra persona. La idea es verdaderamente, bueno, tenemos a los dioses se complacen con determinado tipo de cosas, pero los dioses no son omniscientes. Los dioses saben muchas cosas, pero no lo saben absolutamente todo y a veces se puede intentar engañar a los dioses. En los panteones antiguos siempre vamos a encontrar las historias del que consigue engañar al dios. Al cristianismo esto es imposible, que tú consigas engañar a Dios. Entonces esos relatos nos aparecerán como el que consiguió engañar al diablo. Porque claro, lo que no puedes hacer es engañar a Dios, pero siempre puedes engañar a una potencia mucho mayor que tú que tiene intenciones para contigo. Antes, por así decir, Dios y el diablo no están tan separados. Porque los dioses, para empezar, no son buenos. Los dioses son los dioses, son como bien les parece. Pueden estar de muy buen humor ese día, o pueden no estarlo. O les puedes caer francamente mal, o les puedes haber hecho el rito de una manera tal que no les gustó nada. O por el contrario, te pueden tener un cariño insensato porque les caes bien sin que tú sepas muy bien por qué ocurre tal cosa. Como esto es así, los dioses son esencialmente caprichosos. Y por eso, y tan a menudo, los poetas, sobre todo, dirán, caprichosos dioses, concededme esto o lo otro, evitadme esto o lo otro. Porque los dioses no tienen leyes con los hombres. Son los dioses. No están obligados. Solo el dios de Israel dice, no, yo lo que voy a hacer es que te mantendré. El pueblo pervivirá. Pero Júpiter no ha firmado ese juramento con nadie. Y otros dioses tampoco. Son dioses mucho más dados al capricho. No son buenos, por lo tanto. ¿Dónde y cómo empieza a surgir esta idea? Primero, vean por dónde vamos. La ley ha salido del templo. Está fuera.
se puede poner fuera entre los hombres. Entonces se dirá, hay una ley que es la luz del día y que la comunidad la ha instituido como ley. Hay otra ley que es el derecho de las sombras, es otra cosa, es más arcaica. Viene de un momento en que nadie sabe cuándo apareció, está allí y es la de los dioses de más abajo. Entendiendo que el propio Sófocles distinguía entre dioses celestes y diurnos, dioses tónicos, nocturnos, elementales, más antiguos. En cualquier caso, la idea de que si Dios no existe, todo está permitido, es una cosa que no tiene la menor verosimilitud. Ni en la Antígona de Sófocles, ni a día de hoy. No se sigue la ley de que Dios exista o no exista, pero los dioses han sido garantes de la ley largo tiempo y en muchos lugares pretenden seguir siéndolo. Esto es, hay formas religiosas distintas en nuestra tierra, en nuestro mundo. Y tiene mucho que ver con la ley, con la adhesión a la ley y sobre todo con el proceso mismo por el cual las sociedades pierden la legitimación divina. Y de eso es de lo que quiero pasar a que tratemos a continuación. Vamos a hacer como en la sesión de ayer, si les parece. Les veo que necesitan como una especie de receso. Me da toda la impresión. Ponen ustedes cara de que no les vendría nada mal tener un minuto libre, tampoco mucho más, no se hagan ilusiones. Una cosa así, digamos, para ver, a ver en qué estamos, porque ahora tenemos que cambiar aquí. Vamos a ver. Religiones positivas, principios abstractos, las primeras éticas, cómo las religiones se transforman en éticas y qué tiene que ver todo esto con los monoteísmos. Esto es la media, bueno, esto no va a caber en media hora, pero vamos a empezar a transitar lo mejor que podamos. Les pido que busquen codificaciones antiguas para mañana, si es posible. Y de entre ellas, no se olviden del Código de Manu, que es una legislación arcaica, también india, que tiene su interés. ¿Por qué? Manu, el Código de Manu. Las atribuciones siempre a siglos de... En India son siempre muy variables porque la transmisión oral ha estado demasiado presente y por lo tanto tienden a dar atribuciones temporales mucho más lejanas de lo que probablemente lo son. De tal manera que veamos tiempo histórico en todo caso, con nuestro tiempo histórico coincide. Tiempo eje, un poco más abajo incluso. La atribución puede ser... casi caprichosa también, como la del Rig Veda, dice. Miren, hay muy pocas cosas. El monoteísmo, por ejemplo, tiene una primera estación que sí que la conocemos perfectamente. Es el culto a Atón por parte de Amenofis IV. Y de ahí nos queda el himno a Atón, que claramente es un precedente del monoteísmo muy grande. Pero cuando el Rig Veda nos dice que sus textos son del 1700 a.C., nos lo podemos creer o no, porque fueron fijados en el siglo XI. Nos dicen, es que ha tenido 2000 años de transmisión oral. Puede ser, pero las atribuciones temporales en estos casos siempre hay que tenerlas un poco entre paréntesis, porque son muy complicadas, a no ser que una excelente filóloga o filólogo te lo date muy bien por el modo, en el caso del Rig Veda, evidentemente por los dioses que se citan, que son previos a la Trimurti. Entonces sí. Bueno, puedes calcular, pero y porque puedas ver pervivencias indoiranias en alguno de los himnos. Digo, detalle erudito aparte, cerramos el cajón de la erudición y nos vamos a la parte siguiente. Si la ley salió del templo, lo primero que quiero que piensen es en el templo. Ustedes se dan cuenta de que los templos no son iguales. En muchas de las religiones antiguas, el templo no es el lugar de reunión.
La sinagoga sí era un lugar de reunión, pero un templo es la casa donde vive el Dios. Y al Dios le va uno a visitar para llevarle ofrendas o para llevarse a sí mismo o para pedirle algo. Pero el templo no está hecho para estar dentro de él. El templo obviamente manifiesta el poder del Dios o de la diosa, pero en él quienes realizan las ceremonias son la gente autorizada para hacerlas. No hay por qué estar dentro del templo. Dentro del templo vive el Dios o la diosa. Y eso es lo que hay allí. Si ustedes toman una de las grandes pirámides, observarán que a veces tienen un núcleo. Ya estoy hablando de las egipcias, pero también de las americanas, donde puede haber una representación del Dios. Pero la gente no tenía que entrar en ellas, ni subirse a ellas. Solo alguna gente podía acercarse. Los ritos se realizan en un sitio, pero no los realiza todo el mundo. Tiene que ser gente sagrada la que realiza los ritos. Y puede ser desde gente sagrada, dicho para siempre que lo son, como la casta brahmánica, o gente sagrada, como los colegios sacerdotales romanos, donde uno pertenece a un colegio sacerdotal y puede dejar de pertenecer a él. Se parece mucho más a una cofradía religiosa que a un sacerdocio sacro. Quiero decir con esto que en muchas sociedades no solo existe la casa del Dios y a la casa del Dios se va a algo, pero que no es a reunirse ni a hablar unos con otros, ni a nada que con esto tenga que ver, sino que con la gente sagrada son una casta aparte. O sea, la gente que puede relacionarse con los dioses solo es alguna. Y esta gente que puede relacionarse con los dioses tiene un papel distinto en la comunidad. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso del hinduismo. Como saben, en el hinduismo existen tres castas. La casta más alta es la más pura, son los brahmanes. La casta segunda es menos pura, son los kshatriyas y son guerreros. La tercera casta es la más baja, son comerciantes y artesanos, son los vaisas. Y luego hay otros que no tienen ni casta, son los intocables, a los que se aplica y de los que habla muy a menudo el código de Manu. Los primeros, ¿quiénes son los brahmanes? Los brahmanes son los más puros de todos. De manera que tienen que cumplir unas reglas de pureza extraordinarias. A un brahman le puede hacer impuro, puede hacer que pierda su pureza el contacto con cualquier cosa muerta, con cualquier alimento que haya estado vivo, en el sentido son estrictamente vegetarianos. Para guardar la pureza no se puede tomar carne de ningún animal, no se puede tomar un huevo tampoco, la leche no está claro que se pueda tomar, hay que llevar el cordón de pureza que demuestra que uno cumple todos los preceptos. Tu comida solo puede ser manipulada por otro brahmán. Es decir, la comida que tú has de comer no la puede tocar otro que no sea brahmán como tú, porque si no la hace impura, no la podrás comer. Y si un tipo de una casta inferior pasa al lado de tu comida y la sombra de ese tipo toca tu comida, la tienes que tirar y volver a hacerla. Porque simplemente la sombra de un Dalit es capaz de hacer la comida de un brahmán impura. Las castas se definen, no crean que solo hay tres castas, hay tres grandes castas, pero variedades de castas nos ponen por lo menos el 56
y hay muchas más. Cada casta sabe una cosa, ¿con qué castas se puede casar? O sea, ¿dónde el matrimonio está admitido? ¿Con qué castas no te puedes casar? Dos, la comensalidad, que en Occidente no la conocemos, que es con quién puedes comer en la misma mesa y con quién no. Y tres, ¿quién te puede dar agua y quién no? Y de hecho, la manera de reconocer a alguien, hacerse de una casta, es decir, yo puedo dar agua, ese me puede dar agua. Pertenecemos a dos castas que pueden intercambiar agua. Más todavía es la relación si las dos castas tienen comensalidad. Podemos comer en la misma mesa. Y más todavía si se pueden casar. Pero en principio las castas son compartimentos estancos. Nadie se puede casar fuera de su casta. Nadie puede comer con gente que no sea de su casta. Y nadie puede recibir agua ni ningún alimento de alguien que no sea de su casta. ¿Esto cómo se traduce en la práctica? Si el orden este, donde connubio, comensalidad, agua, funciona además según un orden de pureza, se darán cuenta de cuál es el resultado. Hay solo una casta pura, esa puede relacionarse con todas, pero tiene que tener mucho cuidado en perder la pureza, porque todo lo que no sea puede perder la pureza por contacto constantemente. Tiene que tener mucho cuidado. La segunda casta, la casta guerrera, obviamente hace cosas que un brahmán no se puede permitir, matar. Eso no le hace impuro. La tercera casta puede realizar trabajos manuales y cosas por el estilo. Siempre que cada casta se mantenga dentro de sí misma, el sistema no falla. Pero entonces el sistema procurará que no haya ninguna movilidad social. Absolutamente ninguna. Y recuerden además, el otro nombre de la casta es Varna, color. Y de hecho las castas no se llegan a reconocer inmediatamente por el color, pero se dice que los brahmanes son más claros. A medida que la India baja hacia abajo, la población es mucho más oscura, pues está mucho más cerca del Ecuador. Y las castas se llaman color. La manera en que se dice casta es, no se dice casta, esa es una palabra que nosotros hemos usado. Ellos se dicen varna, color. ¿De qué color eres? Esto forma una sociedad sumamente rígida y difícil de encajar, cuyo análisis mejor está hecho en la asombrosa obra de Max Weber sobre la religión india, que es simplemente perfecta. Y hay otra que la sigue, que es la de Dumont, hombre, no con esa enorme sabiduría y erudición de Max Weber, que es una a la que Dumont tituló Homo Hierarchicus. Lo que Dumont intenta que entendamos de su obra Homo Hierarchicus es que Occidente es una anomalía, que nuestras sociedades occidentales tienen la anomalía de la idea de igualdad, que la mayor parte de las sociedades de Oriente no disfrutan de tal anomalía y no han tenido esa idea jamás presente, y que han actuado en consecuencia como sociedades sumamente desigualitarias, sociedades de castas, donde los más excluidos no son las tres castas, no, son la cuarta, la que no es ni casta. La manera en que se llamaba esta cuarta casta eran los intocables. Ellos a sí mismos se han dado otro nombre, son Dalits, que quiere decir humilde. Somos gente humilde. ¿Les suena? Porque nuestras sociedades, desde luego, tienen la idea de igualdad, pero ustedes no han oído jamás a alguien decir, yo vengo de una casa humilde, somos gente humilde. Los Dalits han buscado este nombre y realmente nos lo han tomado a nosotros, a Occidente.
Cuando la gente dice, yo en mi familia era una familia humilde, no quiere decir en mi familia éramos muy modestos y nunca nos atribuíamos cosas y nos rebajábamos unos a otros los logros. No, quiere decir otra cosa. Es la misma que han querido ver los Dalits cuando, de llamarse sin casta, parias. Recuerden, han pasado a llamarse a sí mismos Dalits. Vean que muchas de las cosas que pasan en India y que ustedes leen como noticias terroríficas tienen que ver con los Dalits. Cuando leyeron ustedes no a tanto de esas dos niñas de 14 y 15 años que fueron violadas en su aldea por 6 o 7 hombres que luego las colgaron de un árbol para que pareciera que se habían suicidado, esas niñas eran Dalits. El sistema de castas en India está formalmente abolido, pero está perfectamente vivo. Formalmente está abolido, pero cada uno sabe de qué casta es. Y por supuesto, los periódicos están llenos de anuncios que dicen: mujer brahmán de X años busca marido, o hombre baisa con muy buena fortuna y una tienda propia busca mujer dentro de la casta. La casta siempre se dice: ¿qué soy? Porque la casta es el permiso para matrimoniar. Los matrimonios desiguales hacen que baje de casta el que lo realiza. La religión india es una de las formas religiosas grandes y fuertes que tiene bajo su dominio a prácticamente 1.200 millones de personas. Y es una religión en la cual el sistema de pureza es lo más importante. La comensalidad está absolutamente normada y, por descontado, los matrimonios solo pueden suceder entre castas que permitan el matrimonio y el tomar alimento de otro, el dar agua o no dar agua, es la manera en que se estructura la relación jerárquica social. Quiero con ello decirles algo como lo siguiente, que les puede parecer una anomalía, pero que tienen que intentar entender. Los brahmanes son la casta más alta, pero no son los que tienen más dinero. Tienen más dinero los vaisas, que son la tercera casta. Son los que tienen más pureza. Pero es que esa sociedad está montada sobre la pureza. El dinero lo tienen los chatrias, por ejemplo, los monarcas. Pueden ser y salen de la casta de los chatrias. Tienen más poder. Pero no se les ocurrirá rebajar a un brahmán. Una de las cosas que Weber se preguntan es cómo y de dónde, todavía en el sistema indio, la casta alta es la casta mágica. Porque ¿qué es lo que saben hacer los brahmanes? Los rezos. Los rezos están, son la gente sagrada, es la que sabe hacer la puya, es la que sabe dirigirse a los dioses. Otra gente no puede hacer puya, ni puede dirigirse a los dioses. Hasta este punto, vean, alguien de casta baja ni siquiera puede coger en la mano el Veda, el libro sagrado de los himnos, porque es intocable ese libro, no lo puede tocar. Alguien de casta muy baja no puede oír las oraciones sagradas. Es más, si las oye inadvertidamente, se puede romper un vaso y meterle los cristales por los oídos. Porque no tiene derecho a oírlas. La parcelación social es completa. La gente pura y la gente sagrada sabe relacionarse con los dioses, puede hacer los ritos porque es pura y puede hacer las oraciones. Solo esa casta realmente tiene contacto con los dioses. Las demás lo obtienen por medio de esa casta. De ahí que la pregunta que se hace Weber es: ¿de dónde vienen los brahmanes? De los antiguos magos que obtuvieron realmente para sí
quedarse dentro de un sistema social sumamente rígido que solo beneficiaba a su propia posición. No tenían bienes, no tenían fuerza, no tenían armas, pero tenían las palabras sagradas. Y las mantuvieron en su dominio todo el tiempo que les fue necesario. Ahí Weber lo que mira es, esta es la más grande de las religiones orientales, el hinduismo. ¿Qué herejías le salieron al hinduismo? ¿Qué nació a la vez que el hinduismo? El budismo y varias derivaciones. Hay otra cosa que quiero que veamos. Miren, el Islam en India. ¿Quién se convierte al Islam? Los sin casta. Convertirte en una religión monoteísta que está fuera del sistema de castas es una manera de obtener lo que tu sistema religioso no te dará nunca. Por lo mismo, muchos monoteísmos tienen éxito en la India. Por lo mismo, no lo tienen también. Porque si tú estás convencida y convencido de que tu sistema es el bueno, cualquier religión que te ilegalice ese sistema y diga que eso no funciona, no será atendida. No será atendida en absoluto. Esta soy yo hace pocos meses. Les dije ayer, entrando en el templo de Shiva, señor de los animales, de Pashupatina. Entro en el templo con otras dos investigadoras. Entro, el templo naturalmente es un enorme recinto donde templo propiamente hablando hay algún edificio, pero como les digo, los templos son las moradas del dios. Cuando quiero, entonces veo que hay una gente abanicándose en un gran edificio, hay una gente así como fuera, bien, sentada, pues, abanicándose. Y pregunto, y aquellas personas, dice, eso es la leprosería, ahí están los leprosos. Ya, y pues sí, si te acercabas un poco ya veías que era verdad. Y ya, pero no todos lo parecen, no, los otros son los agonizantes. Sí, ya no se van a contagiar de nada. Y es mucho mejor venir a morirse al templo, es que estás más cerca de los dioses. Llegamos a un pequeño puente, muy estrechito, y en el puente hay un toro enorme que está ocupando el puente. El toro no tiene la menor intención de moverse, se le ve cómodamente mirando hacia el lado del puente y con su cuerpo ocupa todo el puente. ¿Qué hacemos? Dice, pues hay que esperar a que se mueva el toro, porque el toro es Shiva. El toro no es una encarnación de Shiva, no, es Shiva, el gran destructor. La tercera persona de la Trimurti. Y al toro no se le mueve. Cuando quiera el toro moverse, se moverá. Así que ahí estamos unos cuantos, unos con más miedo que otros, esperando a que el toro le pareciera bien moverse. He aquí que tuvo a bien moverse. Y entonces, poco a poco, y haciéndonos un camino tan estrechito como esta mesa, todos fuimos pasando así, al margen del toro, que tenía una eslora considerable, y pasando a donde queríamos pasar. Y allí que vemos el río, un pequeño río, ni siquiera muy caudaloso, y unas mesetas. En cada meseta está ardiendo un cadáver. Es el lugar donde se realizan las cremaciones. Y la ceniza de los cadáveres nos está yendo, nos está siendo traída por el viento y nos está llenando el pelo y la ropa. Evidentemente, pocas experiencias se pueden tener cuando se parte de una cultura occidental tan ajenas a lo que pensaríamos que es una experiencia religiosa como esta. Pero esta es una de las grandes formas religiosas planetarias. Y cuando hablamos de religión, les decía, ¿hay divergencias? Claro que las hay, tan enormes como esta. Es una divergencia total. Fíjense, para el judaísmo es insoportable la idea de eclesia, de templo cristiano.
por una razón muy sencilla. Para el judaísmo la muerte es absolutamente impura. Un cohen, un sacerdote, no se puede acercar a menos de 6 pasos a una tumba, ni puede tocar a un cadáver. Los cristianos enterramos muertos en nuestros templos. Nuestros templos, desde el punto de vista judío, están absolutamente impuros. Y en una mezquita a nadie se le ocurriría enterrar a un cadáver. ¿De dónde nació la cosa cristiana de no dejar lo muerto y lo vivo separado? De la idea de que Dios, Jesucristo, se iba a presentar y llamaría a los suyos. Y había que estar cerca y en un lugar santo. Lo que el cristianismo hizo con las reglas de pureza no se parece a nada. Pero en India esto lo tienen también montado de otra manera. Y son formas religiosas. Formas religiosas que afectan a la vida de una gran cantidad de gente. Es más, a la política de una gran cantidad de gente. ¿Qué otra cosa tenemos como una forma religiosa allí mismo? El budismo, les decía, simplemente se lo cito, porque estoy intentando guardar ese cuarto de hora que necesitamos, ¿no?, para poner cosas en común. El budismo, piensen, tiene, del hinduismo tiene varias cosas. Una muy importante del hinduismo es la idea de reencarnación. De esto sabrán algo. Porque en Occidente, no sé si por especial, le voy a llamar por su nombre o no, tontuna, hay gente que disfruta con la idea de que las religiones orientales son más espirituales y tienen un núcleo distinto y que entonces tienen ideas peculiares, que la idea de reencarnación es tan peculiar. Un momento, solo esto. La idea de reencarnación es tan peculiar porque es la que asegura las castas. Si tú no te portas bien, nacerás en una casta inferior porque la reencarnación es un castigo. ¿Cómo hay que ir hacia la liberación? La liberación es dejar de reencarnarse. La gente se divide en dos. Los puros tienen por otro nombre nacidos dos veces. Quiere decir que ellos ya han hecho una rueda del camino, los otros no. ¿Cuál es el destino? ¿Qué es el mundo? Sufrimiento continuo y dolor. Sufrimiento continuo y dolor y no otra cosa. Por lo tanto, nacerás muchas veces y cada vez peor. No para purgar nada, no, porque esa es la rueda. Y no hay otra. Es decir, que no puedes decir naceré muchas veces, pero lo pasaré tan mal que me iré. No, 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 nacerás muchas veces porque así es la rueda. Y si has hecho cosas que te han sacado de tu casta o has perdido la pureza, nacerás cada vez peor. La primera vez nacerás en una casta más baja, la segunda más baja. La tercera puede que nazcas mujer, que ya es un destino verdaderamente infame. A partir de ahí puede que te conviertas en rata, en perro, en cualquier animal impuro, cuyo destino, el de todo lo que existe, es el dolor, porque lo que no vamos a hacer nunca es evitarle el dolor a nadie. Es una herencia común de la naturaleza. El dolor está ahí y no hay manera de evitarlo. Hay gente muy afortunada que vive bien. ¿Será que se portaron muy bien en su vida anterior? Y entonces han logrado un pequeño ascenso de casta. Más vale que lo cuiden porque pueden decaer en la siguiente. El mundo es todo doloroso, confuso, y la reencarnación asegura que nadie se salga de su casta. Es más, como Occidente llega a todas partes, hemos llegado a todas partes. Y yo recuerdo, en el caso de Indochina, hay la siguiente costumbre. Los niños a veces cazan pajaritos y los meten en unas pequeñas jaulas y se colocan en las entradas de los hoteles lujosos a vender la jaula con el pajarito. ¿Qué es lo que compras? Compras liberar al pajarito. O sea, nos han cogido la medida. ¿Me explico? ¿Estos cómo son? Dice, así es. Ellos son así.
Entonces hay que venderles algo que les guste y que encima, mira qué fácil, yo cojo al pajarito, lo meto en la jaulita y me espero a que salga el turista y le vendo al turista la jaulita, porque el turista va a disfrutar como un loco abriéndole la jaulita al pajarito. Entonces me paga. Y yo recuerdo una entrevista a dos de estos niños que estaban vendiendo pajaritos y les decía, ¿a ti qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Mirarte con perfecta incomprensión. La vida ya está hecha. El destino lo rige todo. ¿Qué más da lo que a mí me guste o no me guste? Dice, pero en mi próxima vida me gustaría ser turista. Claro, la idea de los dioses, ¿no? ¿Qué son? Pues esa gente que vive en los metacosmos y que es feliz, que le importamos un rábano, más o menos. Pues eso, los dioses de Epicuro, viviendo en el metacosmos, un sitio que está más allá de donde tú vives, evidentemente. Que no se van a ocupar de ti, porque no está en el guión. Tampoco te van a hacer mal. Sería magnífico en la siguiente vida, ¿verdad? Nacer turista. Porque para eso están las siguientes vidas. Ah, es muy probable que no ocurra. Y luego cuando hablas con la gente, claro, como siempre les decía ayer, cuando hablas con personas eruditas, te dirán, yo soy hinduista, obviamente, te explicarán la historia del hinduismo, te desarrollarán todas las teofanías y luego te dirán, realmente yo no creo en la reencarnación. Pero la reencarnación ha sido la idea que ha permitido mantener el sistema de castas. Si alguien empieza a no creer en la reencarnación, entonces el sistema de castas deja de ser religioso y se ve lo que es una política determinada. E India todavía no está ahí como conjunto. Es así. Hay un último antes de... que tiene que ver también con budismo. Donde nace el hinduismo, donde el hinduismo, la gran sociedad hindú, abarca India, pero se dan cuenta de que el budismo nace en India. Por lo tanto, el budismo va a mantener grandes tramos de la religión hindú que comparte. El mito dice, Buda nace en Nepal, en el norte de India, y luego hace una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza del Buda? Cómo librarse de la rueda de la reencarnación. ¿Qué hay que hacer para librarse de volver a nacer? ¿Y cuál es la enseñanza? Anular cualquier deseo. Es una enseñanza muy parecida, pero enormemente más marcada que la que en Grecia planteó la filosofía estoica. Pero es la misma, existe un destino, para los estoicos había que dejar que el destino se cumpliera. En el caso del budismo fundacional hay que librarse del deseo, porque el deseo es lo que mantiene girando a la rueda. Solo si te libras de cualquier deseo dejará de girar la rueda que provoca la infelicidad de todo el mundo. Estas formas religiosas, si se dan cuenta, no son para nada compatibles con nuestras formas políticas. Nuestras formas políticas se desarrollaron dentro de una estructura monoteísta y con sobreentendidos completamente diferentes de estos. Ayer les decía, y con esto aparco el tema hoy, ayer les decía, las religiones nacen, se desarrollan y mueren. Conocemos muchas religiones muertas. La religión de Babilonia la conocemos, transcurrió y murió. La religión egipcia tuvo todo su nacimiento, toda su enorme progresión, sus fases, y desapareció de la tierra. Las religiones americanas desaparecieron por la competencia inmediata de una religión mucho más fuerte. Entonces, sabemos cómo funciona una religión, sabemos dónde se pone, pero realmente qué tienen que ver los monoteísmos con nuestras formas políticas es un tema que tenemos que tratar ya mañana y ver hasta qué punto están implicados los monoteísmos con las formas políticas que nosotros hemos tenido. Y dos, hasta qué punto no solo las leyes salieron del templo y se pusieron a funcionar autónomamente, sino una cosa que llamamos la ética,
fue fabricada al margen de la religión. Solo un apunte, un mínimo apunte sobre esto. Le llamamos ética aquel tipo de debate por el cual pretendemos establecer principios que sean diferentes de mandatos concretos y que pudiéramos aplicar en situaciones no previstas. La mayor parte de las religiones nos dicen, cuando nos lo dicen, lo que hay que hacer y a quién. El hinduismo en esto es perfecto. Cada persona sabe perfectamente con quién se puede relacionar, de qué manera pedirle qué o hablarle de qué modo. Hay 5 maneras de decir tú. No, todo está perfectamente normado. Nosotros no tenemos tanto, ni mucho menos. Es nuestra religión no nos indica tanto el deber concreto. Pero nos puede decir eso cosas como no matarás. El mandamiento que está escrito en la Torah es mucho más claro que no matarás. No matarás es muy abstracto. ¿Vale? ¿Qué se han ido haciendo nuestros mandatos cada vez más abstractos? Es decir, muy parecidos a normas que no se saben exactamente. Mary Douglas, la gran antropóloga, tiene una clasificación y dice, los grupos humanos tienen siempre 2 tipos de normas. Unas que dicen, tienes que hacer esto y esto, y no hacer esto y esto. Y eso la gente se lo tiene que aprender. Y si luego hay unas normas que no son de inmediata aplicación, que hay muy pocas y que se tienen para casos no previstos. Estas son las normas que solemos llamar normas éticas. Las normas éticas nos dicen cosas muy generales. Hay una norma ética fundamental. Es la llamada regla de oro. Es una norma de normas. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Qué nos manda hacer esta regla? Todo y nada. Porque el metro somos nosotros. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Es la regla de oro. ¿Cuándo fue enunciada? Se le atribuye su primera enunciación a Confucio. Y probablemente esto es casi cierto. Nosotros ya la encontramos enunciada en el tiempo histórico. Pero esto es el ejemplo de una norma ética. No te manda nada concreto. Te da una forma de algo. No te dice, haz esto. ¿Qué debo hacer? Lo que sea que hagas, procura que desearas que te lo hicieran a ti. Y si no puedes desearlo, no se lo hagas a otro. ¿Dónde terminan las normas? De verdad que ahora sí es verdad que cierro. Pueden ustedes ya tener cierta desconfianza porque nos vamos conociendo, pero ahora es verdad. Y es esto. Todas las normas religiosas terminan donde acaba la religión que las mantiene. Esto es, rigen hacia dentro del grupo y no hacia afuera. No hay que matar a los propios. No hay que robar a los propios. No hay que calumniar a los propios. Pero a todos los demás se les puede hacer cualquier cosa si las circunstancias lo aconsejan. Es decir, ninguna de estas normas, incluso las del decálogo, son irrestrictas. Siempre son una norma que es para quien a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Aquel que come contigo, con el que te casas, con el que tienes comensalidad, el que te da agua. Ese es tu prójimo. Al prójimo no conviene mentirle ni calumniarle, pero al enemigo le dirías tú realmente, oye, ¿dónde se va mejor para atacaros? Por ahí. Sí, hombre, eso vas a decir. ¿Al enemigo se le mata? Hay que tener oportunidad y tenerlo bien diseñado, pero por supuesto que se le mata. Es decir, todas estas normas, ¿para dónde son? Para adentro. Pero no hay ninguna que sea universal en el sentido que se diga, es irrestricta. Has de cumplirla con cualquier ser humano, sea este ser humano quien sea. No, la norma siempre es
hacia adentro. ¿Cuándo aparece la idea de que una norma es irrestricta? ¿Quién es tu prójimo? ¿Recuerdan esa parte? Porque para el judaísmo estaba claro, todas estas normas son y las hay que cumplir con el prójimo. ¿Recuerdan cuando el rabí de Galilea dice no le hagas al prójimo en una palabra nada que desees, que puedas desear? Y entonces la respuesta es, vale, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque yo sé muy bien cumplir esas normas, pero quiero saber exactamente tú qué es lo que crees. ¿Quién es mi prójimo? Y el rabí no contesta. No dice tu prójimo es cualquiera. De repente cuenta una historia. Este era un samaritano que se encontró a uno que lo habían apaleado unos ladrones y entonces lo curó y a su costa lo mantuvo en un sitio hasta que se curó del todo. Y por allí, por donde estaba aquel apaleado, pasó un levita que pasó y tenía más que hacer y ni paró. Y pasó una serie de gente. Entonces, el rabí no contesta quién es el prójimo, pero dice, ¿quién crees tú que se portó bien? Se portó bien el samaritano, el cual, para un judío ortodoxo, es impuro, absolutamente impuro. Adora a quien no debe y donde no debe. Adora a un Dios que no se sabe muy bien cuál es, pero desde luego no es el bueno, y en un monte que no es el de Sion, sino que está en otra parte. Los judíos no podían con los samaritanos, simplemente. Pues bien, el samaritano se portó como un prójimo. No se nos dice el samaritano es tu prójimo. No llega tan allá la enseñanza, sino se nos dice quién se portó bien. Dice, a el samaritano. ¿Dónde empieza? Pues es en el judaísmo alejandrino y son las grandes ideas realmente que vienen de Grecia y de Judea las que nos empiezan a decir, virtualmente tu prójimo podría ser cualquiera. ¿Pero por qué es esto posible? Porque, les decía ayer, el Mediterráneo se está convirtiendo en una ecumene, en una tierra de todos, donde el prójimo puede ser cualquiera. Es un gran imperio. Igualmente gran imperio, grandes imperios ha sido India y semejante noción no ha aparecido. Hay muchas variedades religiosas. Obviamente, la frontera entre las religiones que pretenden el universalismo y las que no es una frontera muy notable a tener en cuenta. Y ahora, si les parece, pues tenemos unos pocos minutos para aclarar alguna cuestión o no. Sí, para una. Hay una persona. Bueno, dos. Muchas gracias. Un privilegio escucharla. Realmente podría seguirla escuchando durante muchísimo tiempo. Espero estar aquí. Dos preguntas rapidísimas. Una, ¿qué opina usted de este mantra en sánscrito Loka Sukhino Samanta Bhavantu? Hasta donde yo entiendo, lo que quiere decir es que todos los seres sean libres y felices y que todas mis acciones, pensamientos y palabras contribuyan a esa felicidad y libertad. Y la otra pregunta es, quisiera saber un poco más de las diferencias entre el budismo zen y el budismo fundamentalista. Tuve la oportunidad de conversar con el maestro zen Thich Nhat Hanh y fue una sorpresa para mí que él me dijera que la reencarnación no es algo en lo que el budismo zen crea. Me gustaría mucho conocer su opinión. Muchas gracias. Segunda, si les parece las agrupamos, las tres preguntas que he visto, lo disponemos de muy poco tiempo y así intento. Bueno, es un poco respecto, muchas gracias doctora por toda su exposición, al respecto a la primera mención que hacía usted, de la no, el mandamiento de no hacerse imágenes en el judaísmo. Y como usted sabrá, en el Arca de la Alianza había dos ángeles, ¿verdad? Que le mandó que hay una orden de Dios hacerlas de esa manera, ¿verdad? Y lo mismo con los hallazgos arqueológicos de las sinagogas del siglo I en Oriente,
hay símbolos también judaicos. Entonces yo creo que este mandamiento hay algo mucho más profundo, que es el de no construirse imágenes de Dios, o sea, no hacerse un Dios a tu medida, tú no, como el becerro, o sea, no te hagas un Dios que sea el, como la proyección de tus deseos, porque el Dios de Abraham es un Dios que viene, va de allá para acá, por decirlo de una forma, no es una construcción del hombre. Entonces yo creo que va por ahí la cuestión de no hacerse imágenes, y tiene que ver con la idolatría en el sentido estricto de la palabra. Creo que usted tiene una colaboración muy importante en un libro sobre la idolatría, por eso me vino a la mente esa señalización que le hago. Gracias. Primero que nada, felicitarla a esta exposición brillante, maravillosa. Y la pregunta es esta: ¿por qué, como cita en hinduismo y todas las religiones que derivan de ella, como, no sé, el jainismo, el budismo, hasta los sikhs, luego otra completamente diferente, el islam, cómo pueden actualmente estar conviviendo de esa manera? Sabemos que a través de la historia han tenido diferencias, pero en la India actual, ¿cómo pueden estar conviviendo sin esos grandes odios que hay y ha habido en todos los tiempos, en la India de hoy? Bien, quedamos con estas tres. Mañana intentaremos que haya poco más de tiempo. Y empiezo por la última. Una de las cuestiones que más tensionan a la sociedad india son las diferencias religiosas. De tal manera que ni el hinduismo es tolerante, una sociedad de castas de tolerante tiene muy poco, ni el islam lo es, y los choques entre comunidades musulmanas e hinduistas son constantes, sin contar con el terrible asunto de la partición de India, que ha sido uno de los genocidios más amplios del siglo XX, cuando India decidió situar a su población musulmana en Pakistán y traerse de allí a la población de religión hindú. Las sociedades que tienen formas religiosas como estas pueden llegar a ser muy violentas, y de hecho no es nada fácil eliminar esta violencia. La sociedad india está siempre al acecho, no conviven en paz, para nada. Dos, eso que usted hace es una interpretación. Nosotros lo que tenemos es un texto que dice no te hagas imágenes. Tenemos que calcular ese texto en su contexto, y su contexto no es el contexto de hoy. Su contexto es de cuando se haya fijado ese texto, en el siglo del VI al IV antes de Cristo, y teniendo como referencia a las otras religiones que estaban allí. Quiero decir, los textos sacros son de tal estilo que siempre les podemos dar una vuelta y decir que dicen otra cosa, además de la que parecen decir, pero eso es nuestra hermenéutica. Es decir, no podemos saber, o sí podemos saber, su contexto de origen y por lo tanto ver exactamente qué era lo que se amonestaba, qué era lo que se disuadía. Su interpretación es tan digna como otra cualquiera, pero es una interpretación del siglo XXI. ¿Es así? Que es donde estamos. En cuanto, mire, tanto el budismo zen como todas las otras cosas son cosas también del siglo XXI. Y pertenecen al tipo de espiritualidad relativamente light, para el cual la religión realmente no es una fuerza de armazón social, sino que tiene más bien características individualistas. Son religiones a medida. Un día soy cristiano, al día siguiente me interesa un tipo particular de hinduismo, otro día me declaro zen, pero eso es todo lo contrario de lo que es una forma religiosa, que lo que hace es que te clava en un momento determinado del sistema social y te dice quién eres, y que no tiene nada de caprichoso, está ahí. En cuanto al sánscrito, aprovecho que usted lo cita, porque es una cosa fantástica. Reflexionen en esto: todas las religiones tienen lenguas sagradas que la gente no habla. Y esto tiene mucho interés. Vean, el árabe en que está escrito el Corán no es el árabe que habla la gente. A no ser últimamente con Al Jazeera, que algo se intenta hacer, la Koiné, ahí. El sánscrito no es lo que habla la gente en India. El sánscrito está escrito.
el hebreo, hasta que el Estado de Israel le dio por decir que no había que hablar, es una lengua para hablar con Dios, pero no para hablar entre la gente. Y el cristianismo ha utilizado la lengua del Imperio Romano, el latín. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que las lenguas se vuelven sagradas cuando no se hablan, y en esas lenguas uno se dirige a los dioses. Por lo tanto, que gran parte de la administración del sacerdocio consiste en conocer lenguas que ya no se hablan y que solo sirven para hablar con los dioses. Y que pasa en todas las religiones. Eso es muy curioso. Y hay otra cosa que pasa en muchas religiones que les pido que reflexionen de cara a mañana. ¿Se dan cuenta de que casi ninguna religión triunfa en su lugar de origen? El Islam sí. Pero el cristianismo tiene su origen en Judea, triunfa en todo el Mediterráneo, de allí bastante menos. El budismo nace dentro de la geografía del hinduismo, pero se extiende mucho más hacia el oriente que en el propio continente indio, donde no hay budismo. Hay algo sobre las innovaciones religiosas y las formas sociales que tenemos todavía que mirar un poco más de cerca. Y como ayer, les agradezco muchísimo su compañía aquí. Muy buenos días. Gracias.